Yo he sido una persona a la que le gustan mucho los retos, los objetivos difíciles. Y por eso también pues, decidí empezar a estudiar arquitectura ya por el año 2005. Y bueno, cuando llevaba un par de años estudiando arquitectura, vi que era importante seguir reforzando algún idioma. Y decidí empezar a estudiar alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada. Entonces, el hecho de combinar mis estudios universitarios con algún idioma me hizo abrir las puertas a un mundo profesional más amplio. Soy arquitecta en Lidl Supermercados, que está dentro del grupo Schwarz, que se llama aquí en Alemania, y me dedico a coordinar proyectos de centros logísticos, de tiendas Lidl que podéis encontrar en vuestro barrio. La verdad es que vivo con mucha nostalgia mis años en la Universidad de Granada. Claro, como toda carrera universitaria, arquitectura tiene buenos momentos, momentos que puedes disfrutar más, otros momentos que tienes que hincar los codos. Me parece una gran iniciativa poder intercambiar experiencias y vivencias en la Universidad de Granada, así como experiencias laborales, con otros compañeros, tanto alumnos como egresados. Y la labor de alumni me parece muy importante, sobre todo el programa de mentorización. Empezar el camino en la universidad siempre es un reto. Es una época de cambios, sobre todo si vienes de fuera de Granada, como fue mi caso. Entonces, mi primer consejo es que comiencen con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Lo más probable es que se encuentren buenos momentos, con bastantes dificultades, periodo de estudio intenso, y también lo que añadiría es que no se vengan abajo ante las dificultades. Creo que uno de mis lemas es que quien la sigue la consigue.